¿Qué tal? Soy Grenda Rivera. Gracias por conectar aquí con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. En esta ocasión nos conectamos con ustedes desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce y vamos a estar hablando sobre cómo mantener la salud, cómo impactar lo menos posible nuestro tratamiento médico ante situaciones de emergencia como las que vive Puerto Rico recientemente, que se han reportado varios sismos de una intensidad considerada. La tierra está constantemente moviéndose, de manera que lo que pasa y lo que estamos viviendo en la isla ocurre en el mundo a diario. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Orlando Camacho. Él es nefrólogo y especialista en trasplantes del riñón aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos, doctor, ¿cómo está? Todo bien, ¿y ustedes? Buenas tardes a todos y todas. Muy bien. Bueno, doctor, ¿qué tal si iniciamos la conversación partiendo un poco desde cero? Ya en Puerto Rico, ¿verdad? Hemos tenido dos eventos bastante significativos, uh-huh. Pero vamos a ubicarnos en ese momento en el que tal vez un paciente de fallo renal, que se supone que reciba uh-huh. tratamiento de diálisis, vive la situación de un sismo de intensidad considerada que le lleve a incluso desalojar la estructura donde está. ¿Qué es importante en ese momento? ¿Qué decisiones se deben hacer en microsegundos? Bueno, buenas. En una emergencia como esta, ¿verdad? Que no es planificada, que eso es importante, porque en un huracán, pues, uno puede planificar un poco más. Lo más importante, un paciente de diálisis, hablando específicamente, ¿verdad?, de un paciente de diálisis, es que consiga su unidad de diálisis si hay medios de comunicación efectivos o la oficina del médico. Pero lo más importante es que si no puede comunicarse o no hay tiempo, tiene que ir a una sala de emergencia. Hay diferentes hospitales, pero por lo menos aquí el Centro Médico San Lucas se considera el centro médico, una sala en una emergencia, sí. Es el hospital principal, ¿está bien? Dentro del, por ejemplo, en el caso del área de aquí, correcto, región, ¿está bien? ¿Qué sucede? Hay muchas unidades de diálisis que están funcionales, pero hay otras que lamentablemente puede que no estén funcionales, ¿está bien? El paciente de diálisis usualmente se realiza más o menos 3 veces a la semana. ¿Y cuánto es el mayor número de días que pudiera esperar? Exactamente, un paciente de diálisis. A eso iba, exacto. Pues usualmente se dializa un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y quedan más o menos 2 días entre medio, ¿verdad? Sin diálisis. Sí. Pero ¿qué pasa? En una emergencia, pues uno lo que trata de hacer es que no pasen más de 3 días, ¿está bien? Un paciente de diálisis puede durar 2, 3 días, quizás un poco más, dependiendo cada paciente, que es un universo del diferente. Del nivel de fallo renal, cuán comprometido sí, esté. Si orinan o si no orinan, etcétera, etcétera. Okay. En estas circunstancias es bien importante, primero, tratar de no dejar pasar más de 3 días, ¿está bien? Y cada paciente tiene que analizar su situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo me dialicé ayer. Hubo un terremoto hoy. Uh-huh. Pues quizás yo puedo tratar de conseguir a la unidad, si puedo, o llegar a la misma, siempre y cuando sea algo seguro. Pero si es un paciente que no se ha dializado en 2 o 3 días, no se siente bien, vaya a sala de emergencia, no espere. Claro. Si tiene duda, vaya a sala de emergencia. Sí. ¿Está bien? No se debe quedar esperando entonces a lograr esa comunicación. Así que importante tener bien presente máximo 3 días. Correcto. Y si no puede acudir a su clínica o su centro de diálisis, una sala de emergencia. Correcto. Se nos hace constantemente la exhortación a tener bien documentados cuáles son los medicamentos que estamos tomando, correcto, su dosis, la frecuencia. En este caso, de ser posible, si la persona tiene que salir, desalojar de nuevo una estructura rápidamente, debe tratar de llevar esos medicamentos consigo. Correcto. El paciente se enfatiza, ¿verdad?, en estas situaciones, la dieta y los medicamentos. Sí. Realmente se supone que ahora todos estamos, ¿verdad?, más pendientes de tener, de estar preparados con mochilas, etcétera. Sí. Esa mochila se supone que tengamos más o menos como para 5 días de medicamento. Obviamente, si no tenemos eso, pues tomar los medicamentos que tengamos disponibles hasta que podamos conseguirlo. Pero es bien importante tomarse los medicamentos, especialmente de diabetes, ¿verdad?, y de la presión alta, porque pues muchas situaciones, si la presión le sube, pues obviamente eso va a contribuir más al problema y el azúcar. La dieta, ¿qué es lo que tenemos que estar pendiente? La ingesta de sal, la ingesta de líquidos, ¿está bien? La ingesta de potasio en estos pacientes, de azúcar si es diabético, ¿ok? Yo le voy a pedir, doctor, que seamos quizás un poquito más específicos en eso. Me parece que, bueno, todos debemos controlar los niveles de azúcar, igual también de sodio.
en nuestra alimentación. Uh-huh. Pero aquí el paciente de diálisis, porque en situaciones de emergencia, a veces lo que tenemos al alcance es precisamente comida enlatada. Correcto. Que tiende a ser alta en sodio. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido específicamente? Pues en la, por lo menos en la página en Facebook de nosotros, nosotros habíamos publicado, es Southeast Renal, Southeast Renal, que hay unas guías ahí que se establecieron cuando pasó lo de María, ¿está bien? Ahí hay una referencia a CMS o CMS, ¿está bien? Que dan una guía, ¿verdad?, cómo un paciente se puede preparar. También en la página del gobierno de Puerto Rico, sí, hay literatura acerca de esto, que pueden buscar más información. Pero básicamente, como usted bien dice, es una emergencia. Lo más que uno puede tratar de hacer es limitar el líquido, evitar la bebida energizante. Energizantes se deben evitar. Sí, porque tiene mucho sodio, mucho fósforo. Sí. ¿Está bien? Mencionó el potasio. El consumo de potasio es importante. Correcto. ¿Por qué es importante? Si el potasio le sube, ¿verdad? Les puede dar una arritmia cardíaca y el primer aviso puede ser, pues, lamentablemente, la muerte. ¿Qué comidas tiene mucho potasio? Vuelvo a lo mismo, lo pueden buscar más a detalle, sí, pero el aguacate, el tomate, guineo, plátano, papa, china, agua de coco, kiwi, guanábana, pero nada, cada paciente de diálisis. Así que se debe limitar la ingesta de alimentos que, aunque son frutas y refrescan, pero hay que en ese momento sí, especialmente en esos momentos, porque si no tiene diálisis no sabemos cuándo va a tomar la diálisis. Uh-huh. Usualmente el paciente de diálisis, la familia, en los centros hay nutricionistas que les orientan, eso es toda la semana básicamente. Sí. Que ellos ya bastante saben de eso, pero como quiera, sí, es bueno enfatizarlo siempre. Y controlar la ingesta de líquido también, de agua en general, que a veces es muy difícil, pero... Es difícil. Una de las cosas que se les recomienda, no es lo mismo, pero por lo menos para tranquilizar el sentimiento de la sed, pues poder un pañito húmedo, ponerse en la boca, y si toman agua, sorbito. Especialmente, por ejemplo, pacientes diabéticos, si toman, que se haga agua, ¿verdad? Porque no queremos que le suban el azúcar, ¿está bien? Y obviamente, como les dije, evitar ese tipo de bebida que quizás tenga mucha sal. Yo lo que le digo a los pacientes, tratar de buscar, cuando busquen las comidas, que diga la menos cantidad que tenga de sodio. Dice sodio atrás, en verdad, en las comidas. Y pues, porque como a veces lo que tenemos son cosas enlatadas, ¿verdad? Comidas perecederas para que no se dañen. Correcto. Pero pues, entonces eso es lo que debería hacer. Muchas veces eso ocurre quizás en las primeras horas y luego entonces comienza a estabilizarse un poco el acceso a los alimentos. Yo recuerdo hace varias, bueno, cuando comenzó la emergencia en Puerto Rico, hablé con un paciente de diálisis en Guánica y él estaba muy consciente de que tenía que controlar la ingesta de líquido, de agua, y dijo, conseguí un hielito y un sorbito de agua y así es que estoy más o menos en lo que confiaba que al día siguiente, pues entonces sí se iba a poder dializar. Hay algunos alimentos que ayudan también, que tienen un alto contenido de agua, por ejemplo, aunque a veces en estos casos no están disponibles, pero ciertas frutas, vegetales, ensaladas... también deben tener presente como que los que sí pueden consumir, ¿verdad? Que puedan nutrir, pero también un poco aliviar esa sensación de sed. Sí, bueno, por ejemplo, las manzanas, lo malo, ¿verdad?, es que todo es un balance, no es tan fácil, por lo del azúcar, pero la manzana tiene alto contenido de agua y no tiene mucho potasio, por ejemplo. Pero vuelvo, les exhorto a que busquen la página del gobierno o CMS, ¿está bien? Claro. Que eso es centro CMS. Muy bien, así que básicamente medicamentos al alcance, identificar cuanto antes o contactar cuanto antes su centro clínica de diálisis, de no tener acceso, ir a una sala de emergencia. Correcto. O si se siente mal y si tiene duda, ir a sala de emergencia, no perder tiempo. Muy bien, excelente. Gracias, doctor Camacho, por esta orientación. Me parece que, al menos en esta ocasión aquí, la situación se manejó bastante bien y no ha habido complicaciones mayores que lamentar, y esperemos que se mantenga de esa manera. Y a los centros de diálisis también se le da la gracia porque el personal es tremendo. Ellos son muy activos, proactivos. Trabajadores sociales, si hay un centro que no funciona, rápido distribuyen a los pacientes, así que eso es una labor que hay que destacar. Muy bien, bueno, estuvimos hablando entonces ahora sobre el paciente de fallo renal que necesita diálisis, uno de los aspectos más delicados dentro de una emergencia, como por ejemplo un terremoto, pero hay otras situaciones que también tenemos que manejar, otras complicaciones de salud, y sobre ellas seguiremos hablando en breve luego de esta pausa. Ustedes sigan conectados a la revista Medicina y Salud Pública. Ya volvemos.
Gracias por seguir conectados con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Saben que hemos estado conversando sobre situaciones que tener en cuenta durante una emergencia, como por ejemplo un terremoto que pues, pasa en el mundo todos los días. Ahora conversamos con Heidi Ramos. Ella es directora de Servicios Fiscales al Paciente. Saludos, bienvenida. Saludos, Grenda. Gracias. En el caso de Puerto Rico y la situación de emergencia que llevamos ya 2 semanas, un poco más, atendiendo, aquí el gobierno local emitió como una especie de dispensa para ciertos servicios médicos. Si nos puede abundar sobre esto, ¿en qué consistió? Sí. ¿Y qué efecto tiene esto en los pacientes? Sí, a través de la emergencia que tuvimos, ¿verdad?, sísmica, desde el 7 de enero, la Oficina del Comisionado de Seguro nos refirió una carta normativa donde se libera a las instituciones de salud de referidos y preautorizaciones. Por lo tanto, todo paciente puede venir a acceder a los servicios, pacientes de Vital, ¿verdad?, que requieren referidos para ciertos servicios ambulatorios, no tienen que traerlos porque el gobierno los exime de ese requisito. Okay. Durante la emergencia. ¿Y sigue vigente esa dispensa? Sigue vigente. No se ha levantado. No se ha levantado, va a estar vigente durante la emergencia. Inclusive aseguradoras como MCS emitieron una carta adicional donde establece que son 90 días. Uh-huh. Así que los pacientes pueden sentirse tranquilos de poder venir a recibir los servicios, que no va a haber ningún problema con eso. Muy bien, ya hablando un poco más sobre el Centro Médico Episcopal, ¿cómo funciona ante un caso de emergencia? Ya que obviamente hay más hospitales en la región, pero ya estamos hablando de un centro médico que sirve también como para coordinar traslados. Sí, nosotros tan reciente como el año pasado inauguramos un centro de transferencia. Uh-huh. Allí estamos coordinando todo tipo de servicios hospitalarios, instituciones aledañas o no aledañas que requieran algún servicio especializado. Nosotros aquí gustosamente los vamos a recibir. Tenemos enfermeros capacitados, tenemos un centro de llamadas, se recibe la información que envíen tanto por vía de mensaje, de emails o fax. Y entonces pues vamos a estar evaluando la información, nos comunicamos con el médico especialista y atendemos su solicitud lo más pronto posible. Esto supone un gran alivio y beneficio para los pacientes. Sí, porque nosotros nos encargamos como tal de coordinarle inclusive la parte de asignación de camas, de que tengan su cama ya cuando el paciente se le haga el traslado, de facilitar de todos los servicios. Y es importante recalcar que el hospital es un hospital HOP. El gobierno federal, ¿verdad?, nos dio esa distinción. ¿Qué significa eso? Pues que somos hospital para atender todo tipo de emergencias y que estamos acreditados por el gobierno federal. Así que la periferia de hospitales o los hospitales a nivel isla saben que pueden contar con nuestro apoyo. Eso es bien importante. Bien importante. Porque siempre pensábamos, ¿no?, en la ciudad capital, que ser el lugar al que acudir. Pues ya saben que en Ponce existe un hospital HOP y que estamos aquí dispuestos a recibirlo. Eso también supone una mayor responsabilidad y trabajo para asegurar que el centro pueda seguir operando aún en situación de emergencia, tanto de huracán como de terremoto. Durante estos episodios de los sismos intensos, ¿pudieron mantener las operaciones? Sí, nuestro hospital continuó operando, inclusive la emergencia surgió martes, el miércoles nosotros estábamos operando inclusive servicios ambulatorios. Aquí llegaron pacientes a hacerse radiología, laboratorio, que no eran servicios de emergencia, porque durante la emergencia operamos, nosotros contamos pues con nuestra cisterna, contamos con nuestros generadores eléctricos, y la realidad es que el servicio no fue interrumpido de ninguna manera, y obviamente pues el personal que tenemos, que está altamente calificado. Excelente. ¿Recibieron entonces en esos días pacientes de otros municipios de la región? El día de la emergencia no, posteriormente sí. Actualmente hemos recibido 12 pacientes de diferentes hospitales, de Ponce y pueblos aledaños. ¿Algún elemento en común, verdad, protegiendo, ¿no?, la privacidad de estas personas, pero se repetía, había como algún tipo de patrón o eran situaciones, necesidades o emergencias diferentes? Mayormente lo que se refiere y lo que hemos estado recibiendo durante la emergencia y antes son servicios vasculares, que tenemos el servicio
aquí ese servicio especializado que no cuentan en muchas áreas, uh-huh. Así que mayormente eso es lo que se refiere, y alguna otra emergencia porque no tengan el especialista disponible. Okay, pero situaciones graves de estas que de pronto uno sienta que, ¿verdad?, uno diga, bueno, aquí la vida está en grave peligro. Sí, todas estas emergencias vasculares son donde la vida del paciente está en peligro y hay que atenderla rápido. Muy rápido, sí, y contamos con los servicios. Excelente. Bueno, pues entonces es importante saber, yo creo que sería oportuno recalcar que la dispensa en servicios se mantiene. Se mantiene. Eso le debe dar tranquilidad a todas las personas de toda la región sur. Sí, que los pacientes de Vital, especialmente que se les requiere mucho referido, preautorizaciones, sepan que pueden venir, que están libres de esos requisitos y que estamos aquí para servirlo. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias por la información, gracias, felicitaciones, ¿verdad? Gracias. Porque siempre debe producir mucha satisfacción y orgullo saber que se cuenta con todos los recursos necesarios para poder preservar la vida y la salud. Sí, mismo, y con el personal que tenemos, que es altamente cualificado. El número del centro de transferencia es bien importante, que es el 787-813-1111. Es el número. 813-787-813-1111. Muy fácil, 813-1111, así uno se lo puede memorizar, sencillito. Muchísimas gracias. Gracias entonces por la información. Nosotros hacemos otra pausa muy breve, pero regresamos enseguida desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. A ver, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, ¿saben ustedes la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Francamente, a mí se me confunden ambas situaciones. Lo bueno es que tenemos aquí a un especialista, el doctor Carlos García Gubern, y él es precisamente emergenciólogo de la sala de emergencias del Centro Médico San Lucas en Ponce. Antes que todo, ¿cómo está? Saludos, buenas tardes, saludos. Bienvenida. Gracias, gracias. Me parece que es fundamental. Porque a veces pensamos que tenemos que ir a la sala de emergencia y lo que se nos presenta es una urgencia, si nos ayuda a entender la diferencia y todo esto arrimado. Mira, Grenda, la realidad del caso es que, como lo definen nuestros estatutos, la emergencia no la definimos nosotros, la define el paciente. El paciente. Entonces, imagínate que tú estás a las 3 de la mañana en tu casa, tienes dolor de muela y no tienes ningún medicamento. Eso es una emergencia para ese paciente. Independientemente, se puede entender que lo es o no lo es. So, quien define lo que es una emergencia es el paciente. Si yo me quedo sin medicamentos, que son para controlar mi diabetes, tengo una emergencia, la decisión es si voy a ir a la sala de emergencia para resolver ese problema o no. Okay. Y ahí es donde entonces se vienen la toma de decisiones, buscando un servicio que no necesariamente lo van a recibir en la sala de emergencia por la definición que estás mencionando. ¿Y cómo determinamos entonces la urgencia? Definición de urgencia es, por definición, una emergencia es aquello que pone en riesgo la vida o alguna extremidad. Esa es la definición clínica. Okay. Más sin embargo, una urgencia puede ser cualquier otra cosa que no ponga en riesgo la vida. Sin embargo, el acceso a las facilidades médicas en el sistema de salud en el que vivimos pues no es uno en el cual tenemos acceso directo a los pacientes. Así que la sala de emergencia se convierte o es el pilar del sistema de salud. Cuando las oficinas médicas de continuidad están cerradas o no tienen personal para atender y el paciente necesita un refill de medicamentos, vienen a la sala de emergencia buscando un refill de medicamentos. Eso no es una emergencia, como lo puedes entender, claro. Pero para el paciente que no tiene su medicamento, que se va a complicar, él entiende que es una emergencia. Así que ese paciente viene buscando en que alguien le llene una receta de un medicamento que es un refill. Bueno, pero nosotros podemos hacer ciertas cosas, claro. No podemos hacerlas todas. No. Entonces es un poquito delicado porque aquí la decisión depende mucho del criterio y de la necesidad. Correcto. Del paciente, pero de otra parte uno dice, ojo con estar congestionando las salas de emergencia, para que se atiendan las situaciones que en efecto atentan contra la vida. Correcto, y esa es la realidad, esa es una de las razones por las cuales las salas de emergencia tienen un problema de congestión de pacientes, y eso es un problema en Puerto Rico, pero eso es un problema a nivel nacional
que se habla todos los días a nivel de los Estados Unidos también. A ver, que quizás si no, nos ayuda para establecer estos criterios, ¿bajo qué circunstancias es que definitivamente debemos acudir a una sala de emergencia? La realidad es, obviamente, todo va a depender de cuál es la situación. Uh-huh. Yo puedo tener una torcedura de tobillo, por ejemplo. Si yo tengo una torcedura de tobillo, se me inmoviliza o me incapacita. Se me hincha el tobillo, ¿verdad? Pero yo puedo caminar. Yo me puedo tomar un medicamento para el dolor y puedo controlar el dolor. Yo me puedo poner una venda elástica. Y si yo sé que necesito una radiografía para que me digan si tengo algo roto o no, pero no la necesito ahora mismo a las 3 de la mañana. Uh-huh. A menos que, además del tobillo, me caí, me di en la cabeza, me rompí un diente, me rompí la nariz, hay sangre, deformidad. Ese tipo de cosas, pues obviamente nos ponen más propensos a ir a una sala de emergencia. Okay. Pero ansiedad. Ansiedad es algo que lo hemos visto durante todos estos días, sí, por la magnitud del evento que hemos vivido. No, y la ansiedad lleva ataques de pánico que producen síntomas similares a un infarto. Correcto. Así que hay mucha gente que genuinamente siente que está infartado. Podrías tener un infarto provocado por eso. Ajá. Así que la realidad del caso es que el paciente va a definir cuando siente la necesidad de que alguien capacitado lo atienda. Alguien capacitado a las 3 de la mañana no está en su oficina, o sea, el médico primario no tiene su oficina abierta. Claro. O sea, alguien capacitado es una sala de emergencia donde tengamos un personal entrenado y capacitado para brindar y poder orientar a ese paciente y decir, mira, te verificamos, todo está bien, te puedes ir a tu médico primario y, o, obviamente, hacer lo que tenemos que hacer, salvar vida, salvar la extremidad, que es claro, la otra parte de nuestra vida. Y durante este periodo en el que hemos estado experimentando sismos, ¿verdad? Mucha gente habla de el terremoto, pero han sido varios episodios desde más o menos el 6 de enero. Bueno, comenzaron el 28 en el sur. El 28 comenzaron, correcto, el 28 comenzaron, el 28 de diciembre, el 6 de enero hubo un evento significativo, el 7 de enero otros dos eventos significativos y hasta hace un instante aquí en el teléfono la notificación de otro pequeño. Sí, eso ya. Gracias a Dios. Desafortunadamente, nosotros somos puertorriqueños y somos unos maestros con los huracanes, con las tormentas, con los deslizamientos. Todos crecimos en eso. Tenemos bastante experiencia. Correcto, y sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cuándo vienen. Gracias a ustedes, gracias a la tecnología, sabemos y nos preparamos. Esto de los terremotos y los sismos, pues obviamente es algo que es completamente nuevo para nosotros. Uh-huh. Sabíamos y pensábamos que iban a venir, pero nunca, ¿verdad? Como el cuento del lobo. No es lo mismo. Así que no es lo mismo. A vivirlo. La realidad que vive el sur en Puerto Rico, y te lo voy a decir desde el corazón de lo más profundo de mi corazón, yo vivo en el área metropolitana y yo trabajo aquí en Ponce. Hace 15 años yo viajo todos los días. Wow. La vida en el sur es completamente diferente hace una semana que la vida en el área metropolitana. ¿En qué sentido? En el área metropolitana, el personal los que vivimos en el área metropolitana, probablemente hemos sentido uno o dos jamaquioncitos. Sí. Que aquí, en el día de hoy, desde que yo llegué a trabajar a las 12 del mediodía, hemos sentido como 3. Sí. Así que el miedo a tu regresar a tu hogar a dormir, a que, ¿verdad? Todos pensamos que nuestra casa es el lugar más seguro del mundo. La gente del sur no siente que su casa es el lugar más seguro. Correcto. Tienen miedo a regresar. Uh-huh. A lo mejor el adulto puede lidiar con esa situación, el niño no. Y una de las cosas que estamos viendo con los niños de nuestra población del sur es la desesperación, la ansiedad y el miedo de papá, yo no quiero regresar a casa porque se me va a caer encima. Pero es que a veces escuchan a los adultos decir eso. Sí, y sobre todo a veces papá o mamá dice, pensé que me iba a morir. Correcto. O creo que me voy a morir. Y para eso los niños amplifican esas expresiones. Tenemos que obviamente, todo el mundo dice y todos los que saben y te dicen, tienes que estar preparado, tienes que tener una mochila. La realidad es que sí, tenemos que tener una mochila, los medicamentos en la mochila, ¿verdad? Ustedes han explicado y sabemos qué tenemos que hacer. Cuando estás en el momento de que tiembla y tu mente no reacciona de la misma manera. Uh-huh. Así que esto es algo que uno tiene que, ¿verdad?, digerirlo. Así que los nervios van a atacar a la gente y lo principal que tú vas a hacer es salvar tu vida, que es arrancar a correr. Claro. Eso es lo que todo el mundo va a hacer. Es decir, que aún las personas relativamente saludables o saludables están descompensadas. Correcto. En este momento. Correcto. Ahí viene lo que le iba a preguntar, desde este periodo que comenzaron los sismos, sobre todo los más intensos, ¿qué tipo de emergencia es la que más se ha atendido aquí? Pues mira, Arenda,
usualmente, como todo, el trauma, ¿verdad? Queremos salir corriendo, tropezamos con todo lo que hay en el medio. Así que las mesas se mueven, nos damos por la mesa. Y trauma lo hemos visto mucho, ¿verdad? Mucho más de lo que normalmente vemos el trauma, ya sea en términos de fractura, golpes, dislocaciones, laceraciones. Uh-huh. Esas han aumentado un poquito más de lo que normalmente se ve, ¿verdad? Uh-huh. En un martes por la noche. Claro. De la misma manera, obviamente problemas de ansiedad, que esos se han exponencialmente se han agravado a lo largo de toda la región. Y cosas que uno jamás pensaría que iban a suceder. Y te cuento. Ajá. Tengo probablemente 6 casos que yo haya visto en esta última semana, en los cuales, ¿verdad? Estamos papá y mamá en la casa, tienen un niño pequeño, comienza a temblar, uh-huh. agarramos al niño pequeño de la cuna, ¿ok? Ajá. Y nos vamos a correr. Obviamente es de noche, está todo apagado, las mesas se mueven, tropezamos con bebé y nos caemos al piso. Con bebé. Y estamos viendo traumas de bebé. Oh. Porque mamá se cayó encima de bebé. Y eso es algo que lo estamos viendo bien frecuente a lo largo de esta semana que pasó. Y ha habido situaciones serias de... El más serio que te puedo contar fue una fractura de nariz. Pero de un bebé. De un bebé. Así que de un niño pequeño. Así que obviamente, ¿verdad? Son cosas que no estamos esperados porque nuestro instinto es salir a correr. Sí. Y esa es una de las razones por las cuales... Cuando viniste a Ponce, viste las letras, uh-huh. viste el campamento. Sí, pues, sí. Tenemos a nuestra gente durmiendo bajo el cielo. Así es. Porque lo que queremos es tener al lado de un expreso, de una vía principal. Correcto, hay ruido constante. Allí no se puede descansar. No pienses en el descansar, piensa en el carro que no ve y se descarrila y por ahí termina pasando. Pero lo que queremos ver es cielo, no queremos ver cemento y mucho menos ver otro piso encima de nosotros. Y esa es la mentalidad de bueno, de y ocurre porque escuché a algunas de esas personas que están allí y que dicen, es que en caso de un terremoto y si se activaran alarmas de tsunami, me voy a un municipio más para el interior que quede completamente fuera de la zona de tsunami. Y es cierto, y eso fue lo que se vivió esa noche. Las redes nos enseñaron los videos de los carros estacionados subiendo de Salinas hacia Cayey, en los puentes. Sí. Así que tuvimos un terremoto, pensamos en un tsunami y subimos a la montaña, pero la montaña está llena de puentes. Así que tomamos una decisión incorrecta basados en la ansiedad. Sabíamos que nos teníamos que ir del área de la orilla de la playa, del área del tsunami. Teníamos que ir a tierras altas, pero no era necesariamente a los puentes de entre Salinas y Cayey. Como ha subrayado el asunto de la ansiedad, y es natural, es comprensible, y aunque en Puerto Rico desde el 1918 no se vivió un terremoto, que hemos tenido en nuestra mente imágenes de lo que de catástrofes que han ocurrido en otros países o imágenes que de películas, por ejemplo, de documentales, y eso también genera pensamientos catastróficos en nosotros. Nuevamente, ante el tema de la ansiedad, si esto lleva a una persona a experimentar un ataque de pánico, pero es que en el momento es difícil determinar con ataque de pánico, debe acudir a la sala de emergencia. Si empieza a sentir que está corto de respiración, que le duele el pecho. Eso es correcto. O sea, que no trate de ponerse a hacer esa persona el assessment de, ¿será de verdad un infarto o es un ataque de pánico? Eso, ¿verdad? Inclusive los médicos. Los médicos, ¿verdad? Papá Dios nos dio un conocimiento y un entrenamiento. Pero ese conocimiento y ese entrenamiento depende de otras cosas. Yo no te puedo decir no tiene un infarto si no estoy viendo un EKG y un laboratorio de una troponina. Muy bien. Así que el mero hecho del cuento que tú me puedas hacer, yo tengo que decir que no lo es. Claro. Así que la decisión más inteligente es acudir a una sala de emergencia si usted entiende que su vida o alguna extremidad está en peligro. Esa es una decisión bastante sencilla de hacer. Muchísimas gracias, doctor García Gubern, de verdad, por esta información y por la sensibilidad que ha mostrado, porque eso es fundamental en este momento. No se trata solo de trabajar el cuerpo, es el ser completo, y hay que entender cuáles son las circunstancias que se viven ahora. Así que nuevamente, gracias. Gracias por la visita. Claro que sí. Hacemos otra breve pausa, pero retomamos aquí las conversaciones y seguimos explorando otros aspectos importantes dentro del manejo de una emergencia como un terremoto desde el Hospital San Lucas en Ponce. Ya volvemos.
Muy bien, estamos de regreso aquí. Gracias por conectar con la revista Medicina y Salud Pública. En esta ocasión les informamos desde el Centro Médico San Lucas en Ponce. Hemos hablado sobre los pacientes de diálisis, hemos hablado sobre situaciones que pueden llevar a una persona a una sala de emergencias ante un sismo, un terremoto. Hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de los niños. Pues tenemos que hablar también de los viejitos, con mucho cariño, y de esos pacientes encamados. De manera que ahora la conversación es con Luz Pagán. Ella es administradora de servicios clínicos de Hospicio y Home Care San Lucas. Bienvenida, ¿cómo estás? Excelente, bien también, de verdad, bien también. Bueno, muy contenta de poder estar compartiendo información dentro de un momento de calma aún en medio de la crisis, y que confío que sea de utilidad para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Ante un sismo que implique la necesidad de desalojar, ¿cómo debemos manejar al paciente encamado? ¿Qué consideraciones debe tener ese cuidador? Okay. Bien, muy importante que en Home Care y Hospicio San Lucas, todo nuestro personal, una de las cosas que hace cuando recibimos un paciente encamado es educar al recurso. Exacto. Educar al recurso del manejo de la cama. Es lo primero. Pareciera algo sencillo, pero es bastante complicado para un recurso que probablemente tenga 70, 75 años, ¿verdad? Que está a cargo de un paciente que no se puede, ¿verdad? Mover por sí mismo y que depende enteramente de ese recurso. Así que a ese recurso se educa primeramente cómo manejar la cama, cómo colocar los frenos a la cama, cómo subir la baranda, cómo bajar la baranda, cómo mover la cama. Parece sencillo, pero es bastante complicado para una persona de esa edad. Así que nuestro personal, lo primero que hace a estos recursos es que los educa. Ese conocimiento es lo que le va a dar esa clave para movilizar a ese paciente en caso de una emergencia. Pero mientras está...